A la diputada Dionisia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputada. Con el permiso de los compañeros y compañeras diputados, vengo a hablar ante ustedes y ante el pueblo de México con el corazón roto, un corazón que se encuentra en estado de shock. Es por casi todo sabido sobre la espantosa noticia que por demás es desgarradora. Pero sobre todo, es una noticia que nos da una radiografía sobre la descomposición social que se vive en nuestra sociedad. Una descomposición que alcanzó a una pequeñita de 7 años, una pequeñita con la vida por delante, una pequeñita que con su inocencia se fue de la mano de una mujer que sin mayor remordimiento entregó a uno o varias malditas desalmados que torturaron a esa pequeñita, la cual tenía toda su vida por delante y de la que nos sentimos profundamente tristes porque no podemos permitir ni una más. Y cuando digo ni una más, me refiero a ninguna víctima más, sea niñas, niños, adolescentes, hombres o mujeres. Debemos hacer nuestro trabajo, debemos actuar en consecuencia y dentro de nuestro ámbito de influencia. Hoy es el momento de revisar la legislación penal. Es momento de revisar la actuación de los jueces, los ministerios públicos, y es el momento de acabar con la maldita impunidad, ese asqueroso cáncer que carcome y que permite que gente sin alma y sin escrúpulos se pasee por la calle buscando víctimas inocentes, como en el caso de Fátima Cecilia, que con solo 7 añitos fue sometida a diversas torturas, a situaciones tan aberrantes que nos obligan, como lo mencioné, a preguntarnos ¿por qué llegamos a esto? ¿Cuándo perdimos la brújula de lo correcto en este país? Y la pregunta más difícil, ¿estamos en fuertes posibilidades de hacer un pacto cívico y social en beneficio del interés superior de los menores? Compañeros ciudadanos, en esta tribuna casi siempre nos referimos a nuestras compañeras y compañeros diputados. Sin embargo, hoy hago uso de la tribuna para pedirles a mis compañeros y compañeras mexicanos, de buen corazón, de corazón bueno y cálido, para que estemos atentos, para que destinemos nuestros esfuerzos y así recuperemos la posibilidad de que nuestros hijos e hijas puedan jugar libremente en las calles, para que puedan estar seguros en los parques, en las escuelas y, por supuesto, en sus casas, libres de la violencia que flagela, que día a día nos desgarra por la crueldad a la que hemos llegado. También, y esta no es una petición, es una exigencia, una demanda para que las autoridades judiciales de todos los niveles actúen con profesionalismo, con el deber que les corresponde, con la humanidad y la calidez que se espera de los servidores públicos, porque son ellos los que han aceptado esa responsabilidad. Y no vamos a permitir más impunidad ni de los criminales intelectuales ni de los criminales materiales. Exigimos que cumplan a cabal responsabilidad sus cargos y si no pueden, que renuncien. Diputados y diputadas, es complicado no mirar hacia el pasado
y no observar que para llegar al día de hoy y a la descomposición social actual, se pasó por un proceso que, aunque se niegue de palabra, lamentablemente los hechos demuestran la descomposición a la que nos ha llevado este sistema rapaz que esclaviza y deshumaniza, que condena las más duras condiciones para la gente que menos tiene, despojándolos cada vez más de sus derechos elementales, obligándolos a ellos y a las generaciones subsecuentes a la más horrorosa pobreza. Pero estas autoridades que pasaron están increíblemente millonarios cuando hay gente que a esta hora del día no han probado un solo bocado de alimento. Eso nos ha conllevado a esta situación. Hoy me toca ser la voz del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Y déjenme decirles que el sentimiento de dolor y la tristeza que México sufre por Fátima y por todas aquellas voces que se han apagado de niñas y niños, de adolescentes, de hombres y mujeres que fueron brutalmente asesinados. Solo me queda pedirlo, como lo dije antes, que como sociedad podamos estar unidos en beneficio de todos, que como sociedad no dejemos a una niña o un niño solo. No dejemos que aquellos que son depredadores se salgan con la suya. Si logramos limpiar el sistema judicial y logramos un Estado de derecho, un Estado en donde el que la hace, la paga. Actuemos desde donde nos corresponde. Hagamos cada quien nuestro trabajo. Diputada, su tiempo ha concluido. Perdón, ahorita termino. Yo en lo particular me aterra pensar cuántas mujeres nos tienen y tienen que ser víctimas. No permitamos que esto siga pasando. Aún no basta pedir que metan a la cárcel a las bestias que llevan a cabo esta clase de asesinatos. ¿Acaso en México la vida no vale nada? Pido para esas bestias la pena de muerte. Tenemos que frenarlos a como dé lugar. Pena de muerte para esas bestias. Gracias, presidenta. Es todo. Gracias, diputada.